Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de introducción a la economía, economía de cuarto grado. A recordar que en Asturias este año se da la economía de cuarto grado. Entonces vamos a ir introduciendo videotutoriales en esta nueva sala. Y hoy vamos a analizar lo que son los sistemas económicos. Recordar que había otro videotutorial en la sala de teoría micro y macroeconómica, pero era más amplio que este que vamos a hacer de una introducción a los sistemas económicos, ¿no? Bueno, sistema económico es una forma en la que una economía, un país o un entorno determinado responde básicamente a una serie de cuestiones. La primera sería qué producir. La segunda sería para quién producir. Y la tercera sería cómo producir. También podríamos decir que cuándo producir, ¿no? Pero bueno, digamos que las tres grandes preguntas serían qué, para quién y cómo. O para quién, qué y cómo, ¿no? Entonces, en función de las distintas posibilidades en las que se solucionen, distintas posibilidades, podríamos hablar de tres sistemas económicos. Tres sistemas económicos que, en función de, bueno, pues, la historia, la filosofía, las vivencias de cada país o de cada área, responden de distintas maneras e intentan dar soluciones de distintas maneras a estos problemas. Bueno, pues, ¿cuáles son los sistemas económicos? Bueno, pues el primero es el que se llama el sistema capitalista o de economía de mercado. Bueno, que se basa en, principalmente en el pensamiento de la idea de la mano o el principio de la mano invisible de Adam Smith, que era un economista escocés, que decía que el comportamiento egoísta de los agentes económicos en el mercado llevaba por la propia dinámica del mercado, porque el propio mercado lo regulaba todo, situaciones de eficiencia. Por lo que el Estado no tenía que actuar de ninguna manera en el mercado o en la economía, solo regular lo que era temas de defensa nacional, de seguridad, etc. Entonces, este pensamiento de Adam Smith dio pie a todos los movimientos liberales y lo que se conoce hoy como neocon, todo lo que serían los fisiócratas, el pensamiento del laissez-faire, lo laissez-passer, dejarnos hacer, porque nosotros sabemos lo que la economía necesita y cómo se gestiona la economía. Este pensamiento liberalista pues lleva a que en el siglo XX haya habido grandes convulsiones a nivel internacional, empezando con, pues, por ejemplo, con la guerra, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, el reparto de África, o por ejemplo el crack del 29, que condicionó el tema de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, los cracks los shocks de los, o sea, la subida de los precios del petróleo del 73 y el 79, las grandes crisis del petróleo, y también todos los problemas que hubo, pues, guerras de Golfo, finales del siglo XX y todos los conflictos que hay de la economía global en el siglo XXI, ¿no? Bueno, está muy relacionado con el que existan, digamos, lobbies de poder a nivel internacional, que están, bueno, no vamos a dar nombres, pero están relacionados con todo tipo de digamos, ordenamientos y circulaciones de materiales, de maquinarias, de recursos, de mano de obra y de otras cosas peores a nivel mundial, ¿no? Este sería el sistema capitalista, que sería el primero. El segundo que existe o que conocemos es el sistema socialista, también llamado comunista o planificado. Bueno, pues este es totalmente lo contrario. En este caso, no existe mercado, no existe mano invisible, y quien lo define todo es el Estado. Define los precios, las cantidades, los momentos y los lugares, y digamos, el reparto a cada uno de los agentes económicos que hay en este país, ¿no? Bueno, este, como os digo, es el caso de los países socialistas o comunistas.
caso de la Unión Soviética, los países que están en detrás del telón de acero. Hoy en día está el caso de China, el caso de Cuba y el caso de Venezuela, donde el Estado es el que organiza toda la economía, ¿no? ¿Qué se puede decir? Bueno, pues grandes problemas. Inicialmente, a la caída del Muro de Berlín, se vio que las economías no estaban tan desarrolladas como se decía, que las empresas no eran competitivas y, al entrar en competición internacional con otras empresas de otros países, se vio que bueno, los países se quedaron, estos países socialistas se quedaron atrasados, muy atrasados. El tema de Cuba, aparte de los bloqueos americanos y de otros países, determina también que existan ciertas situaciones de escasez, lo mismo que ocurre en el tema de Venezuela, o bueno, pues, regímenes totalitarios como el de China. Este sería el segundo modelo. Luego hay lo que se llama el estado de bienestar, el sistema del estado de bienestar, que en algunos casos se relaciona con la confluencia de sistemas. No es tan, ¿no? No es que exista una mezcla, digamos, real del sistema planificado y el sistema libre de mercado, ¿no? Sino que a partir de, bueno, pues ya del siglo XVIII, de las leyes de pobres que había en Inglaterra, pues existe una idea de que el Estado tiene que actuar, como dicen los alemanes, tanto mercado como sea posible, pero tanta protección como sea necesaria, ¿no? Bueno, pues estos son los planteamientos que a mitad del siglo pasado tenía Keynes, que era un economista que fue también premio Nobel de Economía, y que pensaba que el Estado tiene que intervenir en la economía, que el Estado interviene, el Estado actúa, para evitar que existan situaciones en las que ciertos grupos de poder puedan perjudicar a los demás agentes que existen en la economía, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los países del norte de Europa, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Holanda, Canadá, que son los que están en los primeros puestos del ranking de lo que se llama índice de desarrollo humano. Es decir, aquellos países que hacen algo porque no existan estas grandes diferencias que hay, por ejemplo, en Estados Unidos entre ricos muy ricos y pobres muy pobres, que desgraciadamente es lo que está pasando en España, ¿no? Cuando el Estado deja de proteger a los que están pasando lo peor en la economía, deja de promulgar normas que permitan el reparto equitativo de recursos o permitan un reparto equitativo de rentas, de opciones, etc., llegamos a situaciones en las que pues el mercado salvaje determina quién es más apto, sería como la ley de la selva, ¿no? Luego, el mercado tiene que estar intervenido por el Estado en medida necesaria para evitar el que existan situaciones que impidan el acceso, digamos, equitativo a los recursos, ¿no? El Estado de bienestar no tiene que ser un Estado de un gobierno socialista, socialdemócrata, sino que puede haber Estados de bienestar relacionados con partidos conservadores, ¿no? El Estado de bienestar no tiene una ideología política, sino una ideología social que lleve el mantener los gastos del Estado en una situación que permita el que la gente pueda acceder a los recursos sociales, la sanidad o la educación, y que evite pues, el que se despilfarre en otras cuestiones como la estatalización excesiva de mercados que luego terminen siendo monstruosos e ineficientes. Y tiene un sistema impositivo progresivo y progresista, en el cual cuanto mayor es la capacidad adquisitiva y la riqueza de las personas, mayor es el gravamen, sin ser asfixiante, como puede ocurrir en algunos estados que, volvemos a decir, son gigantes y estatalistas y totalmente ineficientes. Bueno, esta pequeña revisión acerca de los últimos niveles del cuarto de la ESO y para la gente de la calle que tampoco tiene muy claro que son los temas económicos, pues una explicación bastante aproximada y comedida de lo que son los tres sistemas económicos que existen o existieron a lo largo de la historia del ser humano. Hay sistemas anteriores, como podría ser bueno, pues lo que Marx analiza como los sistemas primitivos o comunales, que eran aquellos en los que todo el mundo en las economías primitivas trabajaban para el bien de la comunidad, ¿no? El gran problema, ¿por qué
existió este acceso, digamos, protegido o acceso diferenciado a los recursos? Bueno, porque empezó con la revolución neolítica, y ya llovió de aquello, con la revolución neolítica es que empezó a haber exceso de recursos, ya todo lo que se cosechaba o que se cazaba, había cosas que ya sobraban, con lo que se podía guardar, ¿no? Como así poder guardar, como así excedente de recursos, hubo determinados grupos, chamanes, o los más fuertes, o los más listos, o los más hábiles, que pudieron acceder de una manera privilegiada a esos recursos, y empezó, digamos, ya la tiranización del ser humano por el ser humano. Esto de la revolución neolítica ya pasaron unos cuantos miles de años, concretamente unos 10.000 años. Bueno, espero que os haya resultado agradable esta aproximación. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, al vídeo, al canal o como queráis. Muchas gracias por vuestra presencia y hasta otra ocasión. Hasta luego. Thank you.